HCH Sucesos. Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Medio de matorrales, a la orilla del desvío de Los Pozos, en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, fue encontrado el cadáver de un joven que desde hace 5 días estaba desaparecido, según reportes de la familia y autoridades policiales. Y es que según familiares, la última vez que lo vieron al joven Miguel Ángel Rodríguez, de 22 años de edad, originario residente en la ciudad de la entrada a Copán, o a eso de la 1 de la tarde del día domingo 15 de enero. No se sabía nada del jovencito, hasta este día cuando avisaron las autoridades sobre el hallazgo de una motocicleta marca Bayaj, propiedad del joven, confirmado por sus familiares. Fue encontrada en medio de cañeras ubicado en la salida hacia el municipio de Florida Copán. Y posteriormente, vecinos de la comunidad de Los Pozos, Nueva Arcadia, alertaron a las autoridades del hallazgo de un cadáver en estado de descomposición, tirado en medio de unos matorrales a la orilla del desvío que conduce hacia esa comunidad. Al lugar se presentaron familiares de dicho joven, quienes identificaron el cadáver debido a la vestimenta que portaba, la misma que usó el día que desapareció. Hasta el momento se desconoce quiénes y por qué asesinaron de manera violenta al jovencito Miguel Ángel Rodríguez de la ciudad de la entrada a Copán. La familia espera que se haga justicia. Una jovencita despechada de amor que el pasado martes 17 intentó suicidarse tomándose veneno matarratas y cortándose las venas fue internada ese mismo día en el Hospital Regional de Occidente para recibir atenciones médicas, que por cierto fueron efectivas, pues en menos de 24 horas se había recuperado y tomó la decisión de fugarse del Hospital Regional de Occidente. Las autoridades del centro hospitalario la buscaron hasta debajo de las piedras, pero la jovencita se esfumó del mapa. Hoy apareció en la casa de unos amigos en la ciudad de la entrada a Copán, tranquila como que nada ha pasado. La jovencita Verónica Avilés, de 24 años de edad, legalmente internada en el hospital pero fuera del centro asistencial sin que nadie se diera cuenta, ha manifestado exclusivamente a estas cámaras que intentó quitarse la vida porque considera que su situación es un caos. Pues fue porque yo tengo muchos problemas con mi familia, no me apoyan como yo quisiera que ellos me apoyaran. No tengo a mi mamá aquí, ni a mi papá, y me hace mucha falta. Este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Con el apoyo de Gerson Guzmán y Wilmer Núñez, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. HCH Sucesos.